Hay alguien de aniversario aquí en esta noche. El que esté de aniversario, que grite ¡aleluya! El Señor es demasiado bueno. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, porque tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndonos, Señor. En nuestras vidas tú has sido bueno, Rey de Gloria. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Así de pie, por favor. Isaías capítulo 17, versículo 6. Aleluya. ¿Hay vida todavía? Gloria a Dios. Isaías 17, verso 6. Gloria al Señor. Y luego vamos a estar leyendo Ruth capítulo 2, verso 5. Isaías 17, 6 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Observe bien este verso. Es un poquito raro, si pudiésemos decirlo, pero observe bien que aquí Dios tiene algo para nosotros. Dice la palabra: y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más frutíferas, dice Jehová Dios de Israel. Oiga, dos o tres frutos en la punta de la rama. Dígale a alguien: en la punta de la rama. A tres, dígaselo a tres: en la punta de la rama. En la punta de la rama. En la punta de la rama. ¿Dónde está? En la punta de la rama. Ruth capítulo 2, verso 5. Dice el escritor: y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Desde por la mañana. ¿Desde cuándo? Desde por la mañana. Dígale a alguien: todavía estoy firme. Desde por la mañana hasta ahora, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Dígale a alguien: no coge tregua, no coja descanso, trabaja. Alguien puede gritar ¡aleluya! Padre, te pedimos que nos hables para tu gloria y para tu honra, Señor. Te decimos que tú eres santo y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese unos minutitos, mis amados. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que hay vida todavía? No se preocupen, no le voy a predicar muy largo, pero de aquí a las 3 de la mañana nos vamos. Aleluya, ¿hay alguien vivo? Gloria a Dios, es un grato placer de verdad para nosotros que tanto la pastora y todo el equipo nos haya permitido ser parte de esta celebración. Es un grato placer, de verdad que sí. Le damos toda la gloria al Señor y a la vez los felicitamos a tanto la familia pastoral y a todo el equipo. Dios le bendiga mucho. Felicidades a todos, amén. Aleluya. Vi la fecha que iniciaron y esa es la fecha de mi cumpleaños, pastora. Yo cumplo año el sábado y mi hijo mayor también, que está por ahí, se antojó de nacer el mismo día mío. Por eso yo digo que se acuerdan de mi cumpleaños por el muchacho. Gloria a Dios, amén. Me acompañan también, me sorprendieron. Voy a presentar una nación, la nación de Costa Rica. Hay unos pastores de Costa Rica, el pastor William Falla y su esposa Magali. Gloria a Dios, son unos hijos de la cobertura y me sorprendieron. Vinieron para celebrar el cumpleaños, qué gloria. Me agarran de sorpresa. Pero estamos bendecidos, los demás muchachos, Wellington, los muchachos. Estamos bajo la gloria. ¿Alguien dice amén? Salude a alguien que le queda al lado y dígale: en la punta de la rama. Es el tema del mensaje que quiero hablarles. Vamos, salúdelo de nuevo con ánimo y dígaselo: en la punta de la rama. Vamos a cuatro, salude a cuatro y dígaselo: en la punta de la rama. Bueno, los que son del campo van a entender este término: en el cojollito. ¿Cuántos se acuerdan de ese término?
No es que yo soy tan viejo, pero en el cogollito, allá. Aunque la palabra cogollo, como le dicen, tiene varios significados. Entre ellos está que es la parte más frondosa de la lechuga, dicen algunos, la parte del corazón. Pero también lo conocemos como la puntita allá arriba. Y en el campo siempre decíamos así, está allá en el cogollito. Y quiero hablarle con ese tema, el Señor me dio esta palabra para ustedes, con ese tema, en la punta de la rama. Levante de nuevo su mano y diga conmigo, en la punta de la rama. Observando este capítulo, hace una semana y algo atrás, yo estaba en una campaña en Kansas City y estaba leyendo un libro y de repente el escritor toca este verso porque está hablando acerca de la unción y tocó este verso. Y cuando yo veo el verso, digo yo, wow, pero mira, el verso se ve muy interesante. Y lo solté. Pero antes de ayer, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, vuelve y coge ese verso, que de ahí yo quiero hablar con soplo de vida. Y yo sé que todo el que está aquí es soplo de vida y vino a escuchar la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Aunque aquí el profeta Isaías está haciendo una declaración profética y está hablando acerca de la condición en la que está el pueblo de Israel y está hablando acerca de un remanente que se va a establecer. Pero permítame por favor establecerle a usted en esta noche la revelación que el Señor puso en mi espíritu para alguien. ¿Hay alguien listo para recibirla aquí, verdad? Gloria al Señor. En Israel hay un tiempo que le llaman el tiempo de la siega, donde se recogen las gavillas, se recogen los frutos. Entre ellos están las aceitunas de los olivos. Allí todo el mundo tenía que ir a trabajar. Los dueños de los terrenos tenían personas para encargarse de ese trabajo. Pero aparte de eso, de que ellos se encargaban en este trabajo, también la Biblia me relata de que había un grupo que eran los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros. Ellos también tenían lugar en este trabajo. Aunque no eran dueños de ningún tipo de terreno, pero a ellos les tocaba trabajar, les tocaba ir, porque habían leyes que Dios había establecido. Y las leyes que él había dicho era que había que dejar algo de las frutas, de los olivos, ya permitiéndome esta parte, había que dejar de esos olivos. Y era la costumbre, era en el libro de Deuteronomio, se dice de que ellos iban y sacudían las plantas. Le daban un buen sacudión, como decimos en el campo, lo sacudían bien fuerte. Muchas caían en tierra, otras caían exactamente en la bolsa o en el saco que ponían, para que allí cayesen las gavillas o cayesen las aceitunas. Pero habían otras que se quedaban en la rama. ¿Dónde se quedaban? En la rama. Dígale a alguien, en la punta de la rama. Yo adoro al nombre del Señor. Habían unas que se quedaban. Unas caían en tierra, pero otras se quedaban. Y había una ley, y la ley que Dios había establecido era que después de haber sacudido el árbol, no podían volver a sacudirlo otra vez, porque las que se quedaban en las ramas eran para el uso de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros y de los pobres. Yo adoro al Señor. Y aún las que caían también ellos debían utilizarla. En otras palabras, quien sacudía solamente se iba a quedar con todo lo que le había caído en su saco. Con eso que le cayera, ahí se iba a quedar. Entonces, mirando ya este verso que acabamos de leerle en el libro de Isaías, quiero establecerle de una vez la revelación que el Señor me dio. Hay dos tiempos. Diga conmigo, dos tiempos. Vamos, dígalo con ánimo. Dos tiempos. El primer tiempo que hay es el tiempo de los que caen. El tiempo de que cuando se sacude el olivo, hay aceitunas que caen. Esas aceitunas que caen no cayeron porque estaban mal. Cayeron porque le llegó el tiempo, es su temporada. Y cuando estoy hablando de caer, no estoy hablando de que cayeron en una falta, ya por revelación estoy, sino que les llegó el tiempo de ser usados. Yo adoro a Dios. Les llegó el tiempo de ser machacados para que boten el aceite. Aleluya. Les llegó el tiempo, en otras palabras, les llegó su temporada. A causa de esto he aprendido en todo el camino que cada vez que Dios abre una temporada para alguien, yo no puedo sentirme celoso. Se me puso en serio. Yo no puedo sentirme mal.
Aleluya. Si Dios le abre una temporada a un adorador, a un predicador, a quien sea, yo simplemente tengo que gozarme. El asunto es que en ese sacudión, en ese sacudimiento, era la temporada de ese olivo caer. Era la temporada de esa mujer y ese hombre ser usado. Hemos tenido personas que han comenzado primero que nosotros. Tenemos allí Gille Ávila, que ya está con el Señor, y un grupo de personas que esa fue la temporada de ellos. La temporada de ellos dar el aceite. La temporada de ellos ser fructífero. Aleluya. Los sacudieron porque ya estaban maduros y llegó el tiempo de ellos dar todo lo que Dios le había dado. Pero entonces tenemos un segundo tiempo. Diga conmigo, los que quedan en la punta de la rama. Vamos con ánimo, dígalo, los que quedan en la punta de la rama. Urrabasama. Esos que quedan en la punta de la rama, número uno, tienen una temporada específica. Y número dos, tienen un grupo específico para alimentar. Los primeros que cayeron alimentaron a un grupo. Fueron aceite, no cualquier tipo de alimento se preparó con ellos. Pero los que quedaron en la rama, yo adoro la gloria de Dios. Dios los tenía para un tiempo, para una temporada y para un grupo. Si usted está pensando que yo estoy hablando de olivo, de aceituna, ya usted se perdió el mensaje entero. Estoy hablando de usted. Muchos Dios lo usó ayer, pero a nosotros Dios nos dejó conectado para esta. No sé si le estoy predicando a alguien. Vamos, salude a tres y dígaselo. Esta es mi temporada. Nalaba Shamahaya. Vamos con ánimo, salude a tres y dígaselo. Esta es mi temporada. Esta es Nento Rufaka. Esta es mi temporada. Primer punto, los que quedaron en la rama no quedaron allí para ser maltratados. Quedaron allí porque había una viuda que tenía que ser alimentada. Quedaron allí porque había un huérfano que tenía que recibir una palabra. Lenda cama. Quedaron allí porque había alguien destruido que necesitaba ser levantado. Y tal vez usted dirá, Señor, ¿por qué no me usaste ayer en la temporada que tú utilizaste a fulano? Dios dice, porque tú no estabas preparado para esa temporada, pero sí te estoy preparando para ahora. Shalabaja. Le vine a hablar a gente que quedaron enganchados en la punta de la rama. Loika. Otros ya Dios lo usó y se levantaron y vieron gloria. Prepárate que ahora nos toca a nosotros. Llegó la temporada. Hay alguien que necesita lo que Dios te ha dado. Hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios. Y Dios te la ha dado a ti. Yo adoro la gloria de Dios. Mire, vamos a hacer algo profético. Salude a cinco y dígaselo en la punta de la rama. Uy, yo adoro a Dios. Irrakama soja. Si me pueden poner la imagen, por favor, en la punta. Dígaselo a alguien en la punta de la rama. En la punta, vamos a cuatro. Dígaselo en la punta de la rama. Óigame, este olivo que quedó, el profeta está diciendo, oiga lo que dice el profeta, que quedaron dos o tres en la punta de la rama, cuatro o cinco en ramas más fructíferas. Cuando él habla de ramas más fructíferas, perdón, está hablando de ramas que están bien cargadas, que tienen mucha, y cuando las sacude se cae en un grupo, pero quedan cuatro y quedan cinco, pero me rompió cuando dice que en la punta de la rama solamente quedan dos y quedan tres. Es fácil mantenerse donde hay muchos. Ya los perdí. Es fácil decir gloria a Dios cuando todo el mundo profetiza. Oh, wow. Es fácil alabar la gloria de Dios cuando hay un grupo alabando. Pero ¿qué tal cuando a ti te toca quedarte en la punta de la rama? Ajá, ¿qué tal cuando te tocó crecer en una atmósfera donde nadie creía en Dios? ¿Qué tal cuando tienes que levantar un ministerio donde hay brujería, donde hay diablo, donde hay demonio? Agua, yo vine a hablarle a gente reales que han quedado en la punta de la rama. ¿Dónde están esa gente que quedaron en la punta de la rama? Erracamaja. Esos que han quedado en la punta de la rama saben pelear. Esos que han quedado en la punta de la rama, el diablo los ha golpeado, pero ellos han vuelto a levantarse de nuevo. Oh, gloria a Dios. Y yo vine a hablarle a gente reales. Tómale a cuatro y dígaselo en la punta de la rama. Yo siento la gloria de Dios. ¿Hay alguien vivo aquí en esta hora? Los que quedaron en la punta de la rama ahora tienen que tener un espíritu de firmeza. Diga conmigo, firmeza.
Dígalo fuerte, firmeza. Porque ellos están ahí para una temporada específica. Ellos están ahí para alimentar a un público específico. Hay momentos que usted quiere entrar en ambientes que Dios dice, ese no es el tuyo. Ya lo estoy perdiendo. Hay momentos que usted quiere predicar mensajes en lugares que Dios dice que no es ahí. Hay momentos que quieres cantar una canción en una atmósfera que Dios dice, no es ahí que te tengo. Ya la temporada de aquellos olivos que cayeron ya pasó. Ahora Dios dice, estoy levantando una nueva. Ay, cama. Estoy levantando una nueva. Hay drogadictas que necesitan el testimonio que tú tienes. Hay prostitutas que necesitan ver la mano de Dios sobre tu vida. Ay, Sama. Ellos necesitan. Yo siento la gloria. Y hoy yo vine a hablarle aquí a olivos que son de los que están en la punta de la rama. El diablo no te va a destruir. Los demonios no te van a hacer daño. Dios te dejó allí porque hay algo que ver. Yo siento la gloria. Abasanda la bacama. Mire, vamos a hacer algo. Profetícele a 8 y dígaselo. No te vas a morir. No te vas a morir. Vamos a 8, dígaselo, no te morirás. No te morirás. Ah, pero aquel se fue adelante, gloria a Dios por él. Dios te tiene una temporada. Ah, pero aquel Dios lo bendijo, gloria a Dios por él. Dios te tiene una temporada. Hay muchos que cayeron, pero yo soy de los 2 o 3 que nos quedamos en la punta de la rama. Porque Dios nos levantó para este tiempo. Dios no levantó, Padre, yo siento fuego. Nos levantó para esta temporada. Nos levantó para hoy. Vamos, dígaselo a alguien. Yo soy de los que están en la punta de la rama. Uy, alguien puede adorar a Dios en esta hora. Ahora, siento a Dios. Ansharamaya sohakia. Yo sé que estamos estrechos, pero se puede hablar en lengua todavía. Se puede adorar la gloria. Es que somos de los de las puntas de la rama. Sacudieron, se fueron muchos. Otros terminaron, pero hay otros que Dios nos dejó conectados firmes. Porque hay una expansión y a nosotros es que Él quiere usarnos. Y, uy, Dios mío. Y cuando estoy escribiendo esto ahí, oigo la voz de Dios que me dice: Ruth, una aceituna en la punta de la rama. Ay, Señor. Una aceituna en la punta de la rama. Comenzó el sacudimiento. Sacudieron a Noemí y se le muere el esposo. Ahora está Orfa, Ruth y Noemí. Pero Orfa y Ruth están casadas. Volvió de nuevo el sacudimiento. Y en la punta de la rama quedaron 2. Quedaron. Ya los perdí. Quedaron 2, quedaron cuántas, quedaron 3. Volvieron a sacudir de nuevo el árbol. Y una dijo: I'm sorry, baby, but I'm leaving. Yo no aguanto esto. Me voy. Bye bye. Adiós. ¿Quedaron cuánto ahora? Dios mío, quedaron. ¿En dónde quedaron esas 2? En la punta. Ay, Dios mío, porque a ellas 2, pastora, Dios la estaba preparando para una nueva temporada que venía. Quedaron 2 en la punta de la rama. Y cuando sacuden el árbol de nuevo, viene Noemí y le dice a Ruth: vete, yo no tengo nada que darte. Dios me ha dejado en amargura, pero aquí fue donde me rompió. Yo dije, algo tenía el Dios de Noemí. Que Ruth, viendo que Dios le quitó todo, ella le dijo a Noemí: tu Dios. Teólogos, con respeto, explíquenme eso. Porque cualquiera sigue a un Dios que ha bendecido a alguien, pero caerle atrás a un Dios que yo vi que te quitó todo, y yo decir tu Dios será mi Dios, algo tenía ese Dios. Pero algo creía Noemí, que aunque él le había quitado todo, ella dijo: yo voy para mi tierra, porque escuché que Dios volvió a visitar mi tierra.
Hoy yo vine a decirle a alguien: somos de los que quedamos en la punta de la rama. Aunque nos sacudieron, pero Dios sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo el poderoso. Hay alguien que grita amén. Vamos, salude a alguien, dígaselo. Él sigue siendo poderoso. Ya le estoy finalizando. Levante su mano y diga fuerte: en la punta de la rama. Dígalo con ánimo: en la punta de la rama. Uy. Es que había una temporada y Dios lo primero que está buscando es afirmar su gente antes de expandirlos. Es que yo no puedo ser expandido hasta que no me afirme. Y de la única manera que Dios me afirme es cuando me procesa. Ya perdí 15, se fueron a la casa. Quedaron sillas vacías, ya se fueron. De la única manera que yo puedo extender las estacas es cuando ya me han afirmado, cuando ya yo he sido procesado. Y esta mujer, cuando se va de a casa, Noemí, ella dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me dejó el Todopoderoso. Uy. Pero mira lo que pasa a los que siempre se quedan en la punta de la rama, que nunca se dan cuenta los que traen. Porque ella dijo: yo salí llena y el Todopoderoso me ha hecho volver. ¿Cómo? Irru. Ella está viendo su condición, pero no vio su generación. Ya los perdí. Ella está enfocada en lo que perdió, pero no en lo que consiguió. Perdió a su esposo, pero consiguió el linaje de David. No sé. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Perdió la familia, pero consiguió el linaje de David. Perdió el trabajo, pero consiguió el linaje de David. ¿De dónde viene el Rey de Gloria? Del linaje de David. Y en la genealogía, ¿quién aparece? Aparece Ruth. Aquí hay gente que han llorado por algo que perdieron, pero no han abierto los ojos. Dios te dice: abre los ojos. Ganaste algo. Ganaste una generación. Abasama. Ganaste la gloria de Dios. Dígaselo al que le queda al lado: no estoy vacío. Vamos, dígaselo a alguien: aunque no me veas nada, yo estoy lleno. Uy, shama, lama, sama. Yo estoy lleno. Padre, yo siento tu gloria, Dios. Shiraraba, carabanda, lava. Erraba, shiaramando, robosai. Narai, kenda, ramando, robosamalaya. Uy, yo siento la presencia de Dios aquí, amada. Hay olivos que ya Dios los está exprimiendo aquí. Andei, lum shakaba. Porque hay un cántico que tú tienes, que esta generación tienes que oírlo. Hay un libro que Dios te ha puesto a ti, que esta generación tiene que leerlo. Hay un testimonio que Dios ha puesto sobre ti, que esta generación tiene que escucharlo. Por eso tú eres de los que han quedado en la punta de la rama. No es que tú no eres nadie, es que Dios te tiene para esta temporada. Y hoy yo vine a animar a un olivo. Hoy yo vine a animar a un profeta. Hoy yo vine a animar a una adoradora. Hoy yo vine a traerle voz de Dios a un guerrero. Esa brujería no te va a hacer daño. Por eso es que estás peleando con todos esos demonios en sueño, porque Dios te está preparando para una unción de liberación poderosa, porque hay cadenas. Padre, yo siento la gloria de Dios. ¿Dónde están los guerreros de la punta de la rama en esta hora? Vamos, vamos, vamos. Alguien grite aleluya. Ay, Señor, escúcheme esto. Llegaron. Y lo que más me impacta de esto es que Ruth se empapó de una vez de la cultura de la tierra donde ella entró. Ella no era de ahí y se empapó de la cultura. Y le dijo a su suegra: déjame, te ruego, ir a espigar. Déjame ir. No sé si hay alguien listo para agarrar esto. Vemos películas. Se va a caer un avión, ya todo el mundo espera que Superman llegue. Y agarra el avión y ya usted sabe, lo coloca y lo deje ahí. Ciudad gótica. Demasiados villanos. Pero ya todo el mundo sabe que hay un Batman que va a aparecer para ayudarlo. O hay un Spider-Man que va a aparecer por ahí. O una Mujer Maravilla que va a aparecer.
Y nosotros estamos siendo enfrentados con situaciones difíciles y estamos esperando que aparezca un superhéroe y no aparece. ¿Qué hacer cuando no aparecen los superhéroes? Yo adoro la gloria tuya, Jehová. Ahí es donde, cuando no aparecen los superhéroes, tienen que entrar en función el potencial que Dios nos ha dado. No había Aquaman para que defendiera a Moisés, pero la mamá de Moisés inventó una, la primera mujer que hizo un submarino, un barco, lo que sea, pero fue la primera. Desarrolló un potencial que la Biblia no se menciona ningún tipo de mujer haciendo barco, ella hizo uno. No había Aquaman, no había un Superman para defender a su hijo, pero ella desarrolló un potencial. Yo adoro la gloria de Dios. Y eso es lo que está pasando con Ruth. Ruth miró, no hay un hombre que nos defienda. Ay, Shama, no hay ningún superhéroe. Ella de una vez le dijo a la suegra, me voy a levantar, yo voy a trabajar. Muchacha, tú eres nueva, aunque sea nueva, pero yo estoy en la punta porque estoy para esta temporada. Ya los perdí. Estoy para esta temporada. La gente que saben que son de esta temporada no están esperando que la gente haga por ellos. Ellos hacen. Ellos se mueven. El otro te va a decir, ¿te volviste loco? Sí. Dice el escritor. Dios no va a hacer nada. Según tú no, pero según yo y mi fe sí. Pero que Dios no te va a bendecir. Según usted no, pero ya yo estoy bendecido y estoy sentado en lugares celestiales. Es que cuando no hay superhéroe, usted es su propio superhéroe. Usted tiene que ponerse firme y decirle a los demonios, yo no voy a correr. Esta casa me la dio Dios. Este matrimonio me lo dio Dios. Estos hijos me lo dio Dios. Yo ato al diablo, ato a los demonios. Yo soy de los que están en la punta de la rama. Y para esta temporada he nacido. Para esta temporada estoy de pie. Vamos, díganle a alguien, esta es mi temporada. Ya le cierro. Dígale a alguien, déjame salir. Dígaselo, déjame salir. Dios mío, Padre, qué gloria. Ella reclamó su derecho. Pero escúcheme algo. Cuando ella salió, ella entendía que era tiempo de extender sus estacas. Dios la estaba firmando y ella no se estaba dando cuenta. Y cuando llegó al lugar correcto, aunque no lo sabía, comenzó a trabajar desde la mañana hasta ahora. 16 de septiembre del 2015. Ay, 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 ay. Ay, no, no, no. Ayúdenme, please, ayúdenme. 16 de septiembre, Ruth dijo a Noemí, déjame salir. Yo no puedo quedarme sentada. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo. No hay superhéroe que aparezca, pero hay algo que Dios me puso por dentro que yo no lo puedo dejar aquí dentro. Pero qué bueno a las Noemí que dicen, Ruth, muévete, que yo creo en lo que tú tienes. No sé, hay alguien aquí conmigo en esta hora. Le damos gloria a Dios a las Noemí que dicen, Ruth, muévete. Aunque eres nueva en esta tierra, pero muévete. Aunque eres extranjera, muévete. Yo creo que Dios te puso algo. Y hoy yo estoy creyendo que aquí hay gente que Dios le puso algo. Vamos, alguien grite, voy a salir. Y óigame, comenzó a trabajar desde por la mañana. Y comenzó. Y trabajaba. Esto va a sonar un poquito fuerte, pero Dios nunca mira a los vagos. Él mira a todo el que trabaja. Punto número 2. Aunque él había dicho que dejaran frutos en las ramas, ¿qué tenían que hacer los pobres? Salir a buscarlo. Vayan y búsquenlo. Ah, yo soy huérfano. No eres tuyo. Ya sí es verdad. Ay, Dios, no quiero entrar ahí, pero vámonos. Yo soy viudo, yo he pasado por el proceso. Pero usted no es tuya. Tiene dos buenas rodillas. Eso no le impide orar. Porque hay gente que quieren asociarse al dolor para no hacer nada. Ya sí los perdí.
Gente que aman tanto el dolor. Ay, es que el diablo me ha golpeado, pastora. Ore por mí, siervo. No, 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 no. A usted el diablo lo golpeó, le dio duro. Eso lo sabemos. Pero usted todavía puede respirar. A usted todavía le queda algo. Le queda algo. Bartimeo simplemente era ciego, pero la boca estaba buena, que podía gritar. A usted le queda algo. Mírale la cara a alguien y dígale: deja tu ñoñería, que te queda algo todavía. Miren, un buen dominicano, un buen castellano, saludo, deja tu ñoñería, deja tu batalla, que te queda algo todavía. Ay, Sama, yo vine aquí a sacudir a alguien, te queda algo. Ruth pudo haberse quedado llorando, se me murió el marido. Ella le dijo a Noemí: yo no me quedo aquí. Yo nací para ver la gloria de Dios. Yo nací para trabajar. Pero que el diablo te golpeó la casa, no importa. Yo no me quedo aquí. Yo voy a... Ay, Sama, hay alguien que en esta noche va a salir a trabajar. Va a salir a moverse. No importa lo que el diablo haya hecho. Sacúdete las lágrimas. Sécatelas. Y levántate de nuevo. Diga: todavía. Todavía yo puedo. Todavía yo puedo. Y aquí le cierro. Comenzó desde por la mañana. Cuando llegó la hora del almuerzo, donde van a tomar agua, hay una expresión en hebreo que identifica cuando el criado le dice a vos: desde esta mañana ella está ahí. Está diciendo en hebreo: ella ni siquiera a su casa ha ido a beber nada. Ella se ha quedado aquí. Porque a ella le están preparando y ella necesita extender sus estacas. Ella necesita extenderla. Es que solamente ella sabe el proceso que ha vivido. Solamente ella sabe de dónde viene. Yo sé que le estoy hablando a unas cuantas personas reales aquí. Que hay cosas a veces que no queremos contarlas, no porque sean malas, sino porque no queremos que las sepan simplemente. Que nosotros sabemos de dónde venimos. Sabemos lo que hemos pasado. Sabemos los procesos y los golpes que nos han dado. Y cuando llegó la hora del almuerzo fue que ella se sentó. Y dice vos: y ella. Hay algunos que son demasiado locos, algunos traductores, y dicen que fue que la muchacha le gustó. Pero el asunto es que vos conocía a su gente. Dijo: y ella. Yo conozco a todo el que está aquí, pero ella es diferente. Ella es diferente. Yo he visto muchas uvas caer, pero esa está punta de la rama. Chama. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y su criado le dice: ah, esa es la nuera de Noemí. Óigame, la gente dice lo que no le preguntan. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La gente dice lo que... David le preguntó así: ¿va a quedar alguien de la casa de Saúl? Sí, Eliseado. A él no le preguntaron eso. Le preguntaron si queda uno. La gente siempre va a decir lo que nunca le preguntan. Por eso trate de hacer las cosas bien. Porque cuando le dijeron quién es ella, él nada más tenía la nuera de Noemí. Ya con eso estaba bien. Pero él dijo: y esa muchacha llegó esta mañana y no ha parado de trabajar. Es que ya sabía que ella estaba en la punta. ¿Quieren que le doy esto? Le doy esto. Y cuando ella llegó a la tierra de Boz, no llegó como esclava. Llegó como la futura dueña de ese terreno. ¿Alguien agarró lo que le dije, verdad? Llegó como la futura dueña. Por eso fue que comenzó a trabajar en la mañana. Todo el mundo se sentó a beber. Ella siguió, porque los dueños siempre están en movimiento. Siempre están en trabajo. Siempre están en acción. Mientras usted está durmiendo, la pastora, el pastor, los líderes están con un lápiz. Están planificando algo, porque son los dirigentes. No sé si alguien aquí me entiende. Cuando yo veo gente que se acuesta, se siente y no hace nada, yo digo: ese es un haragán. Ese no es dueño de nada. Pero los que tienen algo trabajan mañana, tarde, noche, madrugada, todas horas. Vamos, mírele la cara a alguien y dígale: saluda al próximo empresario. Ay, Shama. Dígaselo: saluda a la próxima profeta.
Saluda al próximo pastor. Saluda a la próxima y el próximo hombre y mujer de Dios. Yo no vine aquí como esclavo, yo vine como dueño. Yo no vine aquí como mendigo, yo vine aquí como heredero, propietario. ¿Dónde están los herederos que hay aquí en esta hora? Aleluya. Quédese así de pie, por favor. Quédese así de pie. Sharabakama Saba. Uy. Araman Sokiyama. Ella llegó y se sintió siendo la dueña, pastora. Este es mi territorio. Por eso fue que vos le dijo: mira, de aquí no te vayas, quédate aquí. Me gustó algo cuando yo leí ese verso. Ese verso sacudió mi espíritu. Y aquí le voy a cerrar. Eso sacudió mi espíritu. Porque ella, cuando habló con vos, la Biblia dice que ella comió hasta saciarse. Isaías 54. Dios está hablando y no está hablando con alguien activo. Está hablando con alguien que ha sido procesado, una estéril. Alguien que ni siquiera, Dios le está diciendo, tú no tienes experiencia, ni siquiera ha dado a luz. Pero Dios le está diciendo, regocíjate y canta. Regocíjate y canta. Dios siempre le pone un cántico al que no tiene ánimo para cantar. Regocíjate y canta. Urrabashama. Ulenfakima. Regocíjate y canta. Y aquí hay gente que van a salir saciado esta noche. Van a salir de aquí con un cántico. Ay, falayaba. Llegaste destruido, herido, desbaratado, como usted quiera llamarle, pero de aquí va a salir con un cántico nuevo. Y óigame, Ruth salió de su casa sin comida, profeta, sin comida, sin nada. Y la Biblia dice que cuando llegó a la casa, ya se sació, pero me gustó que la Biblia dice que cuando ella comió y se sació, guardó. Guardó. Y cuando llegó a la casa, lo primero que hizo, como decimos un buen castellano, abrió la cantina. Desde que abrió la cantina le dijo a Noemí, come. Pero tú te fuiste de aquí sin nada, muchacha, llegué a mi tierra. No sé si hay alguien aquí que me esté entendiendo. Pero tú saliste de aquí triste. Óyeme, fui a una iglesia donde Dios me dio tanto que me rebosé, me sacié. Pero también te traje a ti para que comas. Oh, Asama. Hoy estoy profetizando. Aquí hay gente que Dios le ha llenado el vientre. Aquí hay gente que Dios le ha llenado la cantina. Y Dios levantó soplo de vida. 8 años llenando, supliendo. No es para que usted se quede sentado engordándose. Es para que vaya a la casa y le lleve al otro de lo que usted tiene. Habrá alguien aquí en esta hora que esté dispuesto para dar de lo que ha comido. Mi alma te adora, Dios. Tómele la mano a alguien. Vamos a orar. En la punta de la rama. Shandaraba kama sohalaya. Tómele la mano a alguien y escúcheme esto. Ayan soki araba soja. Anoche, estando yo en el vehículo, estaba buscando algunas informaciones, leyendo algunas cosas. Y de repente me entró ese olor a aceite de unción, aceite de la unción, aceite de oliva. Y cuando comencé a olerlo, profeta, yo cerré mis ojos. Mis lágrimas comenzaron a bajar. Y yo comencé a cantar diciendo: Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Oiga, y cuando yo cantaba esa canción, ahí mismo, en ese mismo tono, ahí ungido, cuando yo comencé a cantarla, sentí que el aceite se multiplicó más. Se multiplicó más. Yo le dije a Dios, esto significa algo. Y Dios me dijo, es que voy a hablar con soplo de vida con mis hijos que están allá. Gente que han pensado que se van a quedar en la punta de la rama todo el tiempo.
personas que han pensado que no iban a ser fructíferas. Dios me dijo, dile a ellos que llegó el tiempo de dar aceite. Y taray, alaba. Llegó el tiempo de fluir. Hay una unción que Dios ha puesto sobre ti. Hay una palabra, y alem, faluanacanda, que Dios ha puesto sobre ti. Por eso es que has peleado tanto. Por eso es que el diablo te odia tanto. Por eso es que los demonios han querido acabar con tu felicidad. Han querido pero yo oí la voz de Dios, que tenga cuidado ahí, agárrala. Y tarabacanda, pero yo oí la voz de Dios. Dios me dijo, dile a ellos que llegó el tiempo. Y no hay diablo, no hay brujería, no hay hechizo, no hay espíritu de las tinieblas que te vayan a robar tu temporada. Y ta acá y alaja y amalando camaja. Quiero el equipo de intercesión, por favor. Lenda camasaba. Por eso en esta noche hay una unción de guerra bajando aquí. Aquí hay gente que van a comenzar a ser libre de maldiciones. Hay espíritus de las tinieblas que se van a romper. Hay brujerías que van a salir corriendo. Todo pacto diabólico que te ha seguido durante años, los que van cayendo ahí, los servidores, por favor. Ato todo espíritu del diablo. Óyeme bien, Satanás. No vas a atacar a esa mujer ya más. Se acabó. Se acabó. Shabababababa. Rabakatadaba shamahaya. Toda serpiente, todo espíritu de las tinieblas que te ha seguido, ese espíritu de muerte que te ha querido hacer daño, yo lo ato en esta hora. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Abba, Ita, Liba, Aka, Iba, Sanda, los servidores. Erra, yo sé que está un poquito incómodo, pero los intercesores, ayúdenme por favor. Erre, Kerra, Bakama. Veo la espada de Dios, veo la espada de Dios, veo la espada de Dios. Hay una brujería que Dios está rompiendo. Hay una brujería que Dios está rompiendo. Hay una brujería que Dios le está rompiendo. Se va, suelta, suelta. Tenga cuidado allá atrás, suelta, suelta, Satanás, suelta. Suelta, suelta. De Kabasama, Dios te ungió. Hay un llamado de Dios para ti. Y no hay diablo que te lo vaya a robar. Ahora. Vamos, que ora la iglesia orando, orando los servidores como puedan, por favor. Y torebe, leva, cama, espíritu de muerte, brujerías, hechizos, fuera, 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 fuera. Tenga cuidado aquí, fuera, fuera. Leja, vaya, 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 vaya. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Se va a romper esa atadura. Se va a romper esa malicia. Dios te llamó. Dios te llamó. Urre, pepe, 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 cabaja. Lupa, caba, somaca. Lipa, cutu, cucu, sato. Sharabaca, masaya. Urraba, vamos, todo el mundo orando en el espíritu. Leto, ucucus, ayana, cucu y alelo. Ibakabashama, vamos orando en el espíritu. Alenfaku, Yando, Utayaka, Ibaofa, Liakanda, Ikayabo, Libakabashanda, Labaha, Lebra Torra Mansokima. Dios te vino a buscar. Ese espíritu del diablo no quiere que tú desarrolles lo que Dios te ha dado. Por eso el enemigo te ha hecho la guerra de toda forma. Porque él no quiere que tú, aleluya, veas lo que Dios ha dicho. Pero en esta noche vinimos ahora a apoyar en el nombre de Jesús. Y hoy toda cadena se va a romper. Hoy todo yugo se va a romper. Ahora, ahora, ahora. Vamos, quiero la iglesia llorando, por favor. Abashamalaya. Erracatalabashamahaya. Uy, veo una espada. Acabé de ver la espada. La veo que se está moviendo. Y vino en contra de un espíritu de muerte. Vino a Vito y Faleke. Eta Ukuku y Anahaleka. Viva Ukuku Tayano. No, no, que Otorono, no, Coco Baja. Iba Tomaja. Todo espíritu africano. Todo espíritu indio. Todo espíritu haitiano. Le doy una orden. 21 divisiones. Y acabó el relajo. Esa mujer es de Dios. Ese hombre de Dios. Ese joven es de Dios. Te ato ahora, Satanás. Fuera, 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 fuera. ¿Dónde están los guerreros? Vamos, pelea, pelea. Santa Rabas.
Dios mío, yo siento tu gloria, Padre. Vamos, profetízale a tres que le queda al lado y dígale: tú quedaste en la rama para esta temporada. Vamos, dígale: quedaste en la rama para esta temporada. El cáncer no te mató porque Dios te dejó para esta temporada. Ese hechizo no te destruyó porque Dios te dejó para esta temporada. Vamos, grita un grito de alabanza. Grita un grito de victoria. Regocíjate, extiéndete. Espérate, Dios mío, ¿qué es esto? Chama la baja. Mandai soma yo. Ay, sandai cam. Voy fallar, mujer. Sentí una candela aquí que me tocó. Fateli, oye, oye. Perdóneme, pero yo soy de la vieja guarda de los que todavía hablan en lengua. Abrai, soita. Vallifa, ujendo. Luba sanda. Sentí un fuego que me quemó aquí. Prato, acua. Y oí a Dios que me está diciendo: yo vine a buscar a alguien y lo estoy buscando en serio. Sama, vine a buscar una mujer y la estoy buscando en serio. Ubraika, le va sueco, no te vas a esconder. No le va a volver a decir a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Porque tú quedaste en la rama y es a ti que Dios te está buscando. Dios mío, agárrala ahí. Shaika, le va sanda, lava. Es a ti que Dios te busca. Se acabó esconderte. Se acabó. Qué locura yo siento. Maya, maya, tómala. Sama, los dones de Dios se están manifestando aquí. Es que aquí hay profetas que Dios tiene años llamándolos. ¡Ay, Taisa! Aquí hay intercesores y guerreros que Dios tiene días llamándolos. Pastora, nada más están aquí comiendo, comiendo y comiendo y no quieren salir a llevarle lo que Dios le ha dado. Vamos a ver, Ruth, si te paras. Vamos a ver, Ruth, si te pone de pie y llena de lo que Dios te ha dado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, cuidado con ese muchacho ahí. Vamos a ver si te mueves, Ruth. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Dios, pero estoy viendo el ángel de Dios moviéndose aquí. Rakabata, rababakaba, rabakama, rababaka, rabasandalaba, rabakaba, son de Nebakuma ya, sanda, raba sueco, errakaba, lava, sanda, raba sueco a mayor. ¡Saba! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Por favor, todo el que está aquí en esta noche que no es cristiano, usted es parte de los que están en la punta de la rama. El Señor lo trajo aquí porque quiere salvarlo. Yo sé que el espacio no da, pero ahí donde usted está, si usted quiere darle su vida a Jesucristo, yo le invito que por favor usted levante su mano y nosotros vamos a orar por usted. Dios bendiga esa vida allá atrás que levantó la mano. Dios bendiga esa otra vida. Dios bendiga esa otra vida. Dios bendiga allá atrás. Dios bendiga acá también. Dios le bendiga. Dios le bendiga acá también. Alguien puede darle ese aplauso con gozo al Señor. Dios le bendiga acá de este lado también. Aleluya. Aleluya. Ustedes que me levantaron su mano, déjenla así levantada, por favor. Y repitan esta oración conmigo.
Digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz para limpiarme y purificarme de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Quiero serte fiel a ti, Señor, y vivir solo para ti. Guárdame hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Deje su mano así levantada que nosotros vamos a orar por usted. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por esas olivas, esas aceitunas que quedaron en la punta de las ramas. Gracias por ello, Dios.